Hola viejos y viejas de YouTube. En este caso, les hablaré un poco sobre la historia de Hello Kitty. Comencemos. Había una niña de 14 años de edad. Ella estaba en la fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. La madre de la niña, desesperada, tomó una decisión fuerte. Hizo pacto con el diablo, presentó la niña al diablo para que curase a su hija. Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. En este caso sería Hello Kitty. Posteriormente el diablo curó a la niña, la madre cumplió su promesa. Creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty de origen chino significa demonio. Hello Kitty quiere decir hola demonio. Usted puede percibir que Hello Kitty no tiene boca, debido al caso de cáncer en la boca de la niña. Hello Kitty es un símbolo de la nueva era y una secta que va en contra de todos los principios de Dios. Ella busca crear símbolos bonitos para agradar a todos. Esta es la historia de tan entrañable personaje. Desde luego no está documentada, por eso entra en la categoría de leyenda urbana. Lo que sí es cierto es la escasez de datos acerca de la biografía de la diseñadora y su extraña desaparición de la empresa un año después. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Hello Kitty en la piel, e incluso circulan vídeos de misas negras con la imagen de la gatita, que algunos llaman la hija del demonio, ayudada por el demonio o no. Lo cierto es que su éxito es imparable y, como curiosidad, el personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. En 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse Hello Kitty Murder. El popular nombre del caso deriva del hecho de que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty después de haberla decapitado. En agosto de 2007, los policías tailandeses, que habían cometido pequeñas infracciones, como llegar tarde y aparcar en zonas indebidas, fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días, como castigo. También en ese mismo año, fue detenido un famoso narcotraficante colombiano, que aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de la gatita, utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos a través de su correo electrónico. En 2008, se inauguró una maternidad en Xuanling, Taiwán, con la temática de Hello Kitty y la esperanza de que el popular personaje ayudara a rebajar el estrés del parto. Hello Kitty aparece en las mantas, la decoración de las habitaciones, la ropa de cama, las cubiertas de los certificados de nacimiento y los uniformes de las enfermeras. No sé si creer o no. Pero solo estoy resumiendo un poco sobre la historia. Bueno. Esa fue toda la información que pude recolectar. Espero que les haya gustado, y hasta luego viejitas y viejitos.